Con otros temas, porque actualmente Pepe Garza es una figura importante de la radio y la música en Los Ángeles, California. Y en este próximo aniversario luctuoso, Jenny Rivera va a publicar una entrevista inédita, así como lo escuchan, con la gran señora, en la que Jenny afirmó que temía por su vida. Este próximo 9 de diciembre se celebrarán 7 años de la lamentable muerte de Jenny Rivera. De primera mano, el productor y amigo de la cantante Pepe Garza reveló que este día sacará a la luz material inédito de la intérprete. De hecho, sí, decidí hacer pública una entrevista que ella me pidió que le hiciera, donde hablaba de amenazas de muerte que tenía. Entonces, nunca he querido revelar esto, quería que las cosas se enfriaran un poco, y en este año me nació compartirla. Entonces, el día 9 vamos a publicar esa entrevista donde ella habla de cómo se siente y pues de que piensa que se acerca su muerte y se despide de mucha gente. Confesó si ya tuvo autorización por parte de la familia de Jenny para dar a conocer este material de manera pública. En la entrevista, pues ella misma me dice, yo le pedí que me entrevistara, o sea, no tengo que pedir permiso a nadie. Sin embargo, compartí la entrevista con Chiquis y con Johnny, los sus hijos, y ellos en la entrevista, ellos están presentes cuando yo la pongo, la escuchamos juntos. Entonces, sí, o sea, digamos que con una cortesía con ellos, con los hijos. Yo los invité a todos, vinieron ellos dos. Una persona que quise mucho, muy divertida, y me ayudó en muchas cosas. No sé, teníamos una relación muy bonita. Fíjate, cuando Jenny se casa con Esteban Loaiza, ahí cerca de Los Ángeles, uno de los best men de los padrinos fue Garza. Ah, fue Garza, grandes amigos. Él es uno de los descubridores de Jenny Rivera. Fíjate, yo hablé con Pepe hace rato y le digo, ¿por qué la saca a siete años de su fallecimiento? Me dice, lo pensé todo este tiempo hasta que lo decidí. Creo que Johnny, el hijo de Jenny, ya está en edad para escucharla. Y le digo, amigo, ¿quién la amenazaba? Dice, no dijo nombres. Qué prudencia, qué de Pepe, sí. Exactamente, de no haber sacado esto por respeto a la familia. Sí, efectivamente no necesita permiso de nadie cuando ella finalmente se lo dio, ¿no? Pero, de primera mano. Pero yo aquí la única pregunta es, ¿no habrá entorpecido la investigación? Porque a lo mejor si había un temor de ella, de que la fueran a matar, a lo mejor la línea de investigación puede ir por otro lado. No quiero decir de CSI ni del FBI, sí, pero digo, puede ser. ¿No? Pues mira. Vamos a ver un adelanto de cuando Chiquis y Johnny justamente escuchan esta desgarradora entrevista. Vamos a ver esto. Que hay algo que me erizó la piel, porque Jenny muere en Monterrey. Sí. En Iturbide. Es que no lo sabemos. Estamos en el mundo de la especulación porque no tenemos los pelos de la burra en la mano. Pero cuando analizas esas cosas, puede tener mucha razón o mucho sentido lo que Mitch está diciendo, aunado a lo que Pepe acaba de mostrar en esta entrevista. Entonces, si vamos uniendo piezas, entonces es decir, una mujer que luchó contra muchos obstáculos en su vida misma. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.